Hola amigos, qué rico estar con ustedes nuevamente aquí en el show de los huesitos, hablando de lo que más nos gusta, de la salud, pero principalmente de cómo identificar para no tener problemas. O sea, básicamente es como eso. Y cuando los tenemos, pues, cómo ayudarnos. El día a día siempre nos encontramos con situaciones por resolver, no solamente del sistema musculoesquelético, sino también en la vida, como la problemática, las situaciones laborales, emocionales, económicas, familiares. Y resulta que muchas de esas condiciones que las tenemos los seres humanos, pues tenemos que resolverlas, ¿cierto? Algunos tienen una posibilidad mayor que otras de resolverla con mayor inteligencia o discernir de una manera más apropiada y tener una mejor resolución de un conflicto. Y hemos hablado en diferentes programas del tema del dolor, el tema de cómo sanar algún tipo de afecciones musculoesqueléticas o al menos identificar cómo ayudarlas. Lo digo es porque, ni siendo filosófico, lo que estoy diciendo es básicamente entender que para el tema de hoy hay una correlación, no muy directa, pero una correlación entre el dolor que se da en las piernas versus los estados emocionales. Como aquella persona que tiene por encima de 50, 60, 70 años y que tiene insuficiencia venosa, porque nuestro tema de hoy son las venas varices, vamos a hablar cómo el ejercicio, pero más que el ejercicio físico, el ejercicio de decisiones, el ejercicio de la tranquilidad, de resolución de situaciones mentales, emocionales, pueden mejorar la condición de las piernas. Y no solamente de las piernas, a nivel cardiovascular, a nivel endocrino. Pues, es decir, esto habla de una cosa que puede sonar como que fantasiosa, pero es la realidad. La realidad vista ahora para la ciencia de cómo las enfermedades creadas, producto de lo que pensamos, de lo que decimos, somos lo que pensamos. Entonces, pues, por eso quiero hablar hoy de las venas varicosas o las venas varices, aunque no soy especialista porque no soy cirujano vascular, no soy nada de eso, simplemente lo que me dedico es al movimiento hace ya más de 30 años y yo creo que ya eso me permite encontrar un poquito de cercanía con mi profesión y quiero hacerlo. Entonces, por eso la invitación es que hablemos hoy de las venas varicosas, de insuficiencia venosa, pero más con una mirada de ¿me opero o no me opero? ¿Se me quita el dolor de las piernas? ¿Y por qué me sigue el dolor si me operaron las piernas? Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bien, Jorge. Acá viéndolo hablar a usted, sí, muy no sé. Bueno. Georgie, señor. ¿Cómo van tus penas? Mis venas. Mis venas, ¿no? ¿Cómo ya va no tengo... ¿Tu sordera cómo va, Georgie? No, yo no estoy gordo, Jorge. No estás llevado, papá. Georgie, señor. Vamos a hablar de las venas varicosas. Pregunté cómo van tus penas, angustias, bien. Depresiones. No, bien, tranquilidad. Tenés un problema en los dientes. Yo te cuadro esa vaina, Georgie, que tenés aquí una... Tranquilidad total. Una mordida cruzada. Ya listo, cuadrado aquí. Y te falta un diente, Georgie. Hombre, Georgie, te faltan dos dientes, un diente y una muela. ¿Qué pasó aquí, Georgie? Ratón Pérez. Esa novia tuya, sí, mejor dicho, sí te va a acabar con vos, mira, ve. No, yo no quería decir eso, Jorge. Yo no quería decir eso. Esos chupados que te hacen a vos, mira, ve, te hacen unas exodoncias, te sacan. Ay, Georgie. Venas varices. Vamos a un blanco que tenemos allí, que me encanta ese tablero. La pantalla. Y a los televidentes le ha encantado mucho que explique ahí. La pantalla interactiva. Ay, ¿te imaginas? Pidámosla. Pide, se os dará. Vamos a ver. Entonces, bueno, yo soy un dibujante, pero vamos a hacer lo siguiente. Este es el muslo, vamos a hacerlo más o menos así. Esta es la rodilla, esta es la pierna. Vamos a hacerlo como así, ¿cierto? Y este es el pie. Tenemos un sistema vascular, Georgie, que lleva sangre oxigenada, Georgie. O sea, un sistema de un cableado que lleva sangre para los miembros inferiores. ¿Cierto? Sí, señor. Y tenemos un sistema que lleva sangre desoxigenada hacia arriba. Que la devuelve. Entonces, miramos lo siguiente. Tenemos el corazón. Bueno, ¿usted le gusta el corazón así, Jordi? Bueno, aquí lo va a poner así. Realmente el corazón no es así, pero para que me entienda, lo que quiero decir es que la sangre sale de una cavidad que se llama ventrículo,
sale por la aorta, Georgie. Ahí ya está oxigenada. Está oxigenada, ¿cierto? Sí, señor. Ya lleva para acá una que va para miembros inferiores y otra que va para miembros superiores y el cráneo. Luego de que hace todo su recorrido, viene para las piernas, y súper bien. Irriga que los músculos, todos los tejidos, la piel, todo lo tiene que irrigar. Sí, señor. Llevar, ¿qué? Oxígeno y nutrientes, Georgie. Eso es lo que lleva la sangre, oxigenada y con nutrientes. Pero entonces la sangre se devuelve. ¿Y se devuelve por dónde? Por un sistema que es venoso. Porque el que lleva sangre es un sistema arterial. Entonces la sangre se devuelve. ¿Y a dónde llega? A los pulmones. Llega para acá. ¿Y qué pasa ahí, Georgie? Esa sangre que está desoxigenada. Se oxigena. Necesita oxígeno. Se oxigena. ¿Y de ahí a dónde llega? Al corazón. Al corazón. Llega al corazón. Llega al corazón, vuelve otra vez el sistema y manda sangre. ¿Listo? Sí, señor. Tenemos unas venas que permiten que esa sangre se devuelva. Entonces vamos a hacerle un zoom a esto aquí, Georgie. Entonces, las venas que tenemos en las piernas tienen unas valvas. Entonces, hágase de cuenta que es este mismo tubo. Pintamos de azul porque está desoxigenado, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y tiene unas valvas o unas válvulas que cuando la sangre sube, lo que hace es que se va cerrando. Eso es. Se va cerrando. Entonces, la sangre sigue subiendo, porque está anti la gravedad. O sea, va en contra de la gravedad. Porque la sangre que baja va a favor de la gravedad, va bajando. Chica. Y el corazón está bombeando sangre para bajarla, pero también la está bombeando para que la sangre suba. Vamos bien hasta señor. ¿Cierto? Y tenemos un sistema muscular, que estos músculos generan una compresión sobre las paredes vasculares para que la sangre también suba. Vamos bien hasta ahí, ¿sí o no? Sí, señor. Cuando tenemos insuficiencia venosa, ¿qué pasa? Estas valvas se hacen insuficientes, entonces la sangre se devuelve. Y tenemos 50, 60, 70, 80 años. Y tenemos un sistema insuficiente. El paciente es remitido donde el vascular periférico y le manda un Doppler venoso, pues le manda exámenes para determinar cuál es la insuficiencia venosa. Si es superficial, eso es profunda, si son venas importantes, pues todas son importantes. O si es la safena, que es importante, donde el paciente le dicen, se tenés que operar porque están insuficientes de forma severa. Y le hacen una cirugía que se llama safenectomía, es retirar las safenas. Jorge, pero uno va al médico porque le duele. Bueno, es que me pegué un salto así como en garrocha, hermano. Sí. Nota que el paciente dice, me duele en la tarde. Me duele en la tarde. ¿Por qué le duele? Porque durante el día empezó a caminar, a moverse, la persona es poco activa, poco se mueve. Como yo. Y genera, vos te moves. Bueno, poquito, pero te moves. Y genera una cosa que se llama claudicación intermitente. El paciente empieza a doler y le duelen las piernas, y le duelen las piernas. Y el paciente, bueno, además de tener el dolor de las piernas por insuficiencia venosa, tiene además un malestar, digamos que emocional, está triste, está angustiado. Y resulta que el sistema incrementa el dolor. O sea, que el dolor producto de esto es un dolor así. Pero el paciente está además deprimido, está angustiado, está triste, está irritable. Todo eso es decir, suma más. Todo esto, suma. Este dolor va a ser mayor. Sí, señor. Esto no es una cosa filosófica, George. Es real. El paciente le operan las piernas. El paciente cree que quitándole las safenas dice que se va a mejorar. Posiblemente sí. Pero una decisión es que esto hay que tener una resolución también. Pensar que esto es una decisión de estar mejor como persona. Porque por fisioterapia yo le puedo hacer cosas. Mejorar el retorno venoso, hacer unos ejercicios donde le pongo acá algo, le comprimo, le digo que muevan los pies hacia arriba, hacia abajo, que levante las piernas por la noche y toda la cosa le va a mejorar el tema de retorno venoso, que haga ejercicio con los músculos de las pantorrillas para que hagan ese efecto de compresión, que se ponga las medias con gradiente de presión, pero el paciente dice yo no me mejoro. Además, generalmente uno encuentra que este paciente es un poquito irritable, no siento que es una característica uno a uno, pero sí uno encuentra, Georgie, que estas personas con ese tipo de cuadros no quieren caminar, no quieren hacer ejercicio, no quieren mover y se generan unas condiciones de hipoestesia. ¿Cómo? Es decir, moverse poquito, okay. Se mueven poquito. Sí, okay. Al moverse poquito,
la palabra no era esa, pero quiero decir que se mueven poquito, ese paciente tiene mayor edema de miembros inferiores. Si el paciente tiene que el corazón con una hipertrofia ventricular porque es hipertenso, tiene una cardiopatía dilatada, hay que moverlo, hay que saber cómo se mueve. El paciente hipertenso tiene que moverse. Este paciente está con un diurético, está tomando diurético porque el paciente le ve, para manejar el tema de los riñones, tienes que hacer ejercicio, alimentarte con poquita sal o sin sal y tienes que tomarte los betabloqueadores, los medicamentos. Pero tiene además insuficiencia venosa, pero tiene una condición emocional importante, que está deprimido, que el hijo está mal casado, que la hija le dejó el nieto para que se lo cuide. Deudas. Que tiene una humedad, tiene pendientes económicos más que deudas. Ok. Y el paciente, por más que uno le trabaje, por más que uno le busque, siempre va a haber una condición de decisión del paciente. El paciente mejora mucho, sustancialmente, cuando está equilibrado y tranquilo. Vuelvo y te digo, Jorge, suele ser para el común denominador estar aburrido cuando uno tiene dolores. Pero esos dolores se mitigan cuando uno, para el cerebro, genera unos cambios neuroplásticos. Yo hablo mucho del cerebro porque me gusta buscar sobre ese tema. Y me gusta encontrar que los dolores, cuando son por acá, pero cuando ya ha pasado mucho tiempo son por acá, esa sensibilización central que se produce se puede cambiar. Los dolores crónicos que angustian, que deprimen, muchas veces obedecen a tu decisión. Jorge, y los talleres, pueden los talleres. Ah, también hablo de esas cosas. Todo esto, sí. Es hablar muy bueno de esto. Muy bien. Jorge, esto se acabó. Sí, señor. Importante, póngase las medias, haga ejercicio, disfrute, salga con su pareja, con su amigo, con sus abuelos, sus hijos, con todos. Y esa vena varices es otra. Y es la misma, pero contenta. Y consulten en Artros. Y también consulten en Artros. Mi amigo, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.